Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a generar una onda cuadrada utilizando el microcontrolador 18F4550. Lo particular de esta onda es que la onda generada va a ser de 50 Hz, lo que equivale a un periodo de 20 milisegundos, pero con un ciclo de trabajo del 5%. Eso quiere decir de que nuestra onda va a permanecer un milisegundo a nivel alto, ya que el 5% de 20 es 1. Para generar esta onda vamos a utilizar el timer 1 de nuestro microcontrolador. Ya sabemos utilizar los cuatro timers con los cuales cuenta el 18F4550. Lo pueden revisar en mis anteriores videos donde hablo de estos timers. Sí, pero en este caso como hemos dicho vamos a utilizar el timer 1. La onda generada por el microcontrolador va a ser enviada al pin RB0. Entonces es donde estamos conectando nuestra onda a este pin para generar nuestra onda, ¿no? Entonces estamos apreciando en el osciloscopio que la onda ha sido generada perfectamente. Le vamos a dar al botón de parámetros y visualizamos de que la frecuencia es de 51.18 Hz. Eso está muy cerca a los 50 Hz que queríamos generar. Y el duty cycle de subida es de 5.1%. Eso está bien porque queríamos generar... 5% ¿no? de duty cycle positivo, mientras que el 94.9% va a permanecer la onda a nivel bajo. Como estamos viendo, la onda ha sido correctamente generada mediante la programación de nuestro microcontrolador. Ahora vamos a pasar a ver los cálculos. Ya, entonces, para generar nuestra onda cuadrada de 50 Hz, lo que tenemos que hacer es utilizar el timer 1 pero nos dice que nuestra onda cuadrada va a tener un duty cycle del 5%. Eso quiere decir de que ese 5% la onda va a permanecer a nivel alto. Lo que vamos a utilizar es un cristal externo de 8 MHz. Vamos a usar el microcontrolador 18F4550 y el timer 1. Ya como la frecuencia es de 50 Hz, sabemos que el periodo va a ser de 20 milisegundos. Y como el duty cycle debe ser de 5%, el 5% de 20 vendría a ser 1. Un. un milisegundo va a ser el ciclo de trabajo. Un milisegundo debe permanecer nuestra onda a nivel alto. Entonces utilizamos la fórmula del desbordamiento del timer 1. Para generar ese tiempo de un milisegundo. Vamos a utilizar eh, el oscilador externo de 8 MHz, como habíamos dicho. Entonces el periodo de este oscilador va a ser de 0.25 Microsegundos. Vamos a usar el pre-scaler con el valor de 8 y el tiempo que ya hemos calculado que es un milisegundo, que es el tiempo en, en el cual tiene que estar en alto nuestra onda. <laughs> Reemplazamos estos valores en nuestra fórmula para hallar el valor del registro TMR1 y obtenemos el valor de 65.286. Entonces, eh, el registro Timer 1 va a empezar con este valor y va a llegar a 65.536. Cuando llegue este valor, se va a generar un milisegundo y esto va a producir una interrupción por desbordamiento de timer. La lógica para nuestro programa es la siguiente. Eh, vamos a inicializar o al iniciar el programa, vamos a crear la variable contador. Esta variable va a tener el valor de 1. Mientras que contador tenga el valor de 1, el bit rb0 va a permanecer en alto. Seguidamente se va a producir la primera interrupción por desbordamiento del timer 1. Esto va a ocurrir después de un milisegundo. Inmediatamente después que ocurra este desbordamiento de timer, el bit rb0 va a cambiar a nivel bajo. Luego, la variable contador eh, contará el número de interrupciones que se produzca por desbordamiento de timer. Si contador es igual a 20, entonces la variable contador se va a reiniciar y va a volver a cargar el valor de contador con 1. Inmediatamente, en este instante, RB0 va a volver a ponerse a nivel alto. Vamos a repetir el ciclo. Entonces, este es el tipo de onda que tenemos que obtener en el osciloscopio, donde el ciclo de trabajo al 5% debe ser un milisegundo. Y el tiempo total de la onda o el periodo debe ser de 20 milisegundos. Ahora vamos a ver la programación. Estamos ya aquí en el IDE de Pixie Compiler y vamos a explicar la programación. ¿sí? Como siempre, primero vamos a declarar la librería del microcontrolador que vamos a usar, el 18F4550. Luego vamos a indicar que el conversor analógico digital va a trabajar con 10 bits. Luego configuramos los fuses. Seguidamente vamos a declarar que vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Vamos a habilitar la librería de respuestas rápidas. Y aquí vamos a crear o generar la variable contador de tipo entero, que va a iniciar con el valor de 1. Hemos dicho que mientras que esta variable contador tenga el valor de 1, el pin rb0 va a permanecer en nivel alto. Seguidamente vamos a habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 1. Y vamos a generar nuestra función de interrupción por desbordamiento de Timer 1, ¿sí? En la cual lo primero que vamos a hacer cada vez que se produzca una interrupción, el pin RB0 va a ponerse a nivel bajo y vamos a incrementar el valor de contador en una unidad. Vamos a preguntar si es que contador es igual a 20. Si contador es igual a 20, entonces contador va a tener otra vez el valor de 1. Seguidamente vamos a poner o cargar el registro TMR1 con el valor de 65.286. Esto ya lo habíamos calculado porque este valor es el que nos va a producir el milisegundo que necesitamos para nuestra onda cuadrada, para que nuestra onda cuadrada obtenga el 5% en duty cycle. ¿Por qué estamos igualando? el valor de contador igual a 20 porque recordemos que nuestro periodo es de 20 milisegundos y nosotros necesitamos el 5% de 20. ¿sí? Entonces, por eso es que utilizamos eh, o igualamos la variable contador igual a 20. Después de 20 repeticiones vamos a reiniciar el valor de contador, en otras palabras. Seguidamente vamos a entrar a la función principal en la cual lo primero que vamos a hacer es deshabilitar todas las entradas analógicas del microcontrolador. Luego vamos a configurar el puerto B como salida y vamos a poner todos los pines del puerto B a nivel bajo. Seguidamente vamos a configurar el timer 1. Vamos a hacer que el timer 1 trabaje como temporizador y vamos a trabajar con un prescaler de 8, como ya habíamos visto en la fórmula. Volvemos a cargar el valor de, del registro timer 1 con 65.286, que es el tiempo que necesitamos, que es de un milisegundo. Habilitamos las interrupciones por desbordamiento de timer y habilitamos todas las interrupciones. Seguidamente dentro del bucle infinito o bucle while vamos a preguntar si es que el contador es igual a 1. Entonces vamos a hacer que el pin RB0 permanezca en nivel alto. sí bueno, de todas maneras les voy a dejar eh, la programación en la descripción del video. Ahora vamos a ver lo que es la simulación. Estamos ya aquí en Proteus donde vamos a apreciar el comportamiento de nuestra onda cuadrada, que va a ser generada mediante el microcontrolador. Entonces la onda tiene que tener 50 Hz, pero 50 Hz en periodo son 20 milisegundos. Y el duty cycle o ciclo de trabajo tiene que ser de 5%, lo que equivaldría a un milisegundo en nivel alto. Estamos utilizando una resistencia en configuración pull-up de 10 kiloopnios. En serie esta resistencia en pull-up tenemos un pulsador. Cada vez que nosotros presionemos el pulsador, vamos a enviarle un nivel bajo al pin Master Clear, lo cual va a hacer de que el microcontrolador se reinicie. El microcontrolador va a generar la onda cuadrada y la vamos a poder apreciar en el pin RB0. Entonces, es aquí donde vamos a conectar la sonda del osciloscopio. Le voy a dar play a la simulación y obtenemos nuestra onda cuadrada. Si yo detengo la, el osciloscopio vamos a apreciar que tenemos la división del tiempo a 2 milisegundos. Eso quiere decir que cada cuadradito equivale a 2 milisegundos. Vamos a contar los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 2 son 20. Es el periodo de nuestra onda, 20 milisegundos. Y entonces hemos dicho de que el 5% es 1. Si apreciamos... Eh, el nivel alto equivale a la mitad de un cuadradito y la mitad de dos es 1. Eso quiere decir de que un milisegundo está permaneciendo en nivel alto y luego vuelve a descender. De esa manera estamos comprobando de que nuestra onda ha sido bien generada por el timer 1. De todas formas, les voy a dejar la programación, la simulación y el cálculo que hemos hecho en la hojita en la descripción del video. No se olviden de darle like y suscribirse a la página o perdón al canal. Gracias.